Muy buenos días. Mi nombre es Eduardo González. Vengo acompañado con mi esposa Olivia González y con uno de los servidores del seminario Todas las Naciones, Juan Francisco López, el presente director de la extensión El Paso. Como ustedes saben, nosotros venimos a este programa siendo patrocinados por el Canal 38. Y por consiguiente, agradecemos que durante esta hora, si usted tiene alguna petición, que por favor nos llame en línea o para dejarnos esta petición, y le prometemos que al final del programa escogeremos un tiempo para responder a cada una de esas peticiones y orar por ellas. También le queremos recordar que si esta es una estación cristiana que se dedica a hacer servicio para la obra del reino de Dios, y cualquier donativo es bienvenido. Si usted quiere llamar también para hacer un donativo para la estación del Canal 38, adelante. Sus peticiones las puede hacer al 915-532-8518. Y como dije anteriormente, le prometemos que al final del programa oraremos por esas peticiones. Aún si se nos acabara el tiempo, nos quedaremos para orar por cada una de ellos. Estamos muy contentos de estar aquí por el tiempo que la estación nos ha dado para promover el seminario Todas las Naciones y la obra que nosotros estamos haciendo en el reino para ayudar a la iglesia y para promover el crecimiento del reino de Dios aquí en la tierra. En esta mañana se encuentra, como ya mencioné, mi esposa Olivia González, que en estos momentos nos hablará un poquito sobre el ministerio de Jesús, la mujer y el ministerio de Jesús. Cómo estas mujeres hicieron posible el ministerio de Jesús. Y hemos notado que a través de los tiempos, a medida que el seminario ha estado evolucionando año tras año, hemos visto cómo más y más mujeres se están envolviendo en el reino. Quizás algunos de los hombres se han quedado dormidos, no han querido responder al llamado, pero sí hemos visto un gran interés de parte de la mujer en venir a servir en el reino. Así que sin más preámbulos, mis hermanos, los dejo con la hermana Olivia González, que nos dirá algunas palabras sobre la mujer y el ministerio de Jesús. Muchas gracias. Estimados oyentes, gracias por estar con nosotros este día. No es tan solo nuestro propósito de hablar del seminario, sino también de animarles a que veamos una perspectiva diferente en cuanto a nuestra vida, especialmente como mujeres. Ustedes saben que en esta temporada celebramos algo muy, muy importante, que viene siendo la Pascua. O sea, la manera en que Cristo vino y murió por nosotros en la cruz. Una muerte muy dolorosa. Pero más que todo, vemos aquí que parte de ese dolor por el cual estaba pasando Dios nuestro Señor Jesucristo, había unas mujeres. La Biblia nos habla de eso. Y se me ha hecho muy interesante, porque cuando estudiamos de estas mujeres, vemos que ellas son las que ayudaban también a Jesús en el ministerio temprano. Lo encontramos en el capítulo 8 de Lucas. Y les voy a leer cómo nos habla de estas mujeres que sirvieron a Jesús y que aparentemente lo sirvieron
desde que empezó su ministerio hasta la resurrección. Y qué hermoso. Aquí dice en el capítulo 8 de Lucas, en el versículo 1, después de esto, Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas, proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Eso es lo que proclamamos nosotros hasta hoy en día, las buenas nuevas del reino de Dios. Dice aquí, continuó, lo acompañaban los 12 apóstoles y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, a la que llamaban Magdalena y de la que habían salido 7 demonios. Juana, la esposa de Cusa, el administrador de Herodes. ¿Se imaginan? Hasta Herodes contribuyó con su dinero. Y Susana, y muchas más que ayudaban con sus propios recursos. Qué maravilla que nosotros aún hoy en día podemos ayudar en el reino de Dios con nuestros propios recursos. Un buen ejemplo a seguir. Después pasamos en el libro de Marcos, en el capítulo 15, versículo 40, dice, algunas mujeres miraban desde lejos. ¿Qué estaban mirando? Estaban mirando a Jesús que lo llevaban a crucificar. Dice, y entre ellas estaba María Magdalena, María, la madre de Jacob, el menor, y de José y Salomé. Salomé es otra de las mujeres. Estas mujeres lo habían seguido y atendido a Jesús. Ayudaban, leímos, con sus recursos y atendían cuando estaban en Galilea. Además, había allí, en el tiempo de la crucifixión, muchas otras mujeres que habían salido a Jerusalén. Y por último les voy a leer de esta última referencia que se hace en cuanto a las mujeres que estuvieron ahí en los últimos momentos de Jesucristo. En Mateo 27, versículo 28, cuando el centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús vieron el terremoto y todo lo que había sucedido, cómo habían castigado, golpeado, latigado a Dios nuestro Señor Jesucristo. Y se quedaron aterrados por ese gran terremoto y exclamaron, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Estaban allí estas mujeres mirando de lejos. Estaban muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle. Estas mujeres habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle. ¡Qué honor! Entre estas mujeres se encontraba María Magdalena, María de nuevo, la madre de Jacobo y de José y la madre de los hijos de Zebedeo. Y al atardecer, continúa la historia, al atardecer llegó un hombre rico de Arimatea, se llamaba José, que también se había convertido en discípulo de Jesús. Se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Y Pilato ordenó que se lo dieran. José tomó el cuerpo y lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo de su propiedad que había cavado en la roca. Luego, José de Arimatea hizo que rodaran una piedra grande a la entrada del sepulcro y se fue. Pero, ¿qué dice la Biblia?
allí estaban, sentadas frente al sepulcro de Jesús. ¡Qué privilegio! Allí estaban sentadas frente al sepulcro María Magdalena y la otra María. Así continúa la historia, porque ellas tuvieron el privilegio de verlo resucitado y de haber sentido tanto gozo. Dice que salieron corriendo gozosas a proclamar que Jesús había resucitado. Gracias. Muchas gracias, mi querida sierva, consierva en el Evangelio, Olivia González. Gracias por sus palabras. Estas palabras las traemos en referencia al seminario Todas las Naciones, ya que en este momento estamos hablando y promoviendo el seminario y estamos viendo cómo el énfasis es el seminario y la preparación de las mujeres en los diferentes campus del seminario. Nosotros somos el seminario Todas las Naciones. Venimos aquí hablando sobre esta gran institución que ha estado con nosotros por los últimos 25 años en el área del Paso. De hecho, el año que viene celebraremos 25 años. ¿Qué le parece, Juan Francisco? Es bonito de ver que 25 años vamos a estar aquí sirviendo al Señor fielmente. Sí, es correcto. Es una meta que hemos alcanzado, gracias a Dios, y nos ponemos a la orden de todos nuestros televidentes, pastores, amigos, líderes de iglesias. No solamente hay un llamado específico al área pastoral, hay un llamado, como dice la maestra Olivia, quien conozco hace muchos años, hay un llamado a la mujer, un llamado al joven, también el niño tiene un plan dentro de la cosmovisión divina. Y es una bendición, Pastor Eduardo, poder servir a esa comunidad a través de estos años. Esperamos seguirlo haciendo. Y nosotros estamos a la orden. Ya el Pastor Eduardo ha dado alguna información anteriormente, pero según él lo vaya indicando, nosotros iremos desglosando lo que usted nos permita compartir. Muchas gracias, mi hermano y Pastor Juan Francisco, Maestro Juan Francisco, el director de la extensión o de el campus sabatino el Paso. Ahora tendremos un video sobre el seminario, sobre el campus residencial y cuáles son las actividades y qué es lo que Dios está haciendo ahí en medio de nosotros. Muy bien, como ya vieron un poquito acerca del campus residencial, nosotros tenemos un lugar para entrenar jóvenes que quieran prepararse para el servicio del Señor a tiempo completo, personas también casadas con hijos. Tenemos lugar también para ellos en el seminario. El seminario está abierto porque sabemos que Dios llama a las personas a servir en diferentes etapas de sus vidas. Y nosotros queremos ser flexibles y estar preparados para ayudar todo lo que podamos a aquellos hombres y mujeres que Dios ha llamado a servir. Como la semana pasada hablamos, el seminario comenzó hace 25 años cuando unos hombres coreanos que habían establecido una iglesia en Tijuana decidieron establecer un centro de preparación para los ex convictos que salían, que se habían convertido a Cristo, y lo más lejos de Tijuana, para que no se volvieran a contaminar con el pecado y las antiguas amistades que tenían. Y así fue como nace el seminario, como un centro de preparación. Y de ahí volvió a un instituto, y de un instituto, a medida que personas con más preparación fueron llegando, fuimos cambiando ahora hasta que somos un seminario aprobado por la SEP. Y usted puede tener una educación aprobada por el gobierno de México que le va a servir en cualquier institución en México. También tenemos una educación aprobada por el seminario que le puede servir en las iglesias locales solamente.
Y en el paso, de igual manera, la preparación lo prepara usted para que pueda servir dentro de las iglesias. El que lo nombren de pastor, el que sea usted el pastor ordenado de una iglesia, eso depende de lo que la iglesia quiera hacer y el llamado que Dios le dé a la iglesia en cuanto a usted. Tenemos varios diferentes escuelas. La presencial, de la cual usted acaba de ver un video. También tenemos dos campus, con lo que le llamas extensiones. El campus Juárez y el campus El Paso. Estos campus están más dedicados a personas casadas o personas mayores que trabajan y que no pueden venir a la escuela durante la semana, pero que sí podrían entregarle al Señor un día en la semana, mediodía del sábado, para prepararse. Ahorita veremos un video sobre la extensión El Paso y lo que hacemos en esa extensión El Paso y cómo la usamos para preparar a personas que están estudiando para servir en las iglesias. Encima de eso, tenemos una escuela virtual. Y esa escuela virtual cuenta con más de 45 estudiantes en estos momentos. Y son personas de diferentes partes que han venido, que se han juntado de Estados Unidos, de Sudamérica, de México, que quieren prepararse y buscan la oportunidad de unirse a nosotros para una mejor educación. Esta semana que pasó tuve que estar yo envuelto en los exámenes profesionales de estos jóvenes que estudiaron y quedé muy impactado, muy impresionado de cómo estas personas conocen bien la palabra de Dios, conocen bien la doctrina y doy gracias a Dios y digo, el pueblo de Dios está vivo, está coleando, está lleno de conocimiento, está lleno de verdad y gloria a Dios que van a poder pasar esa verdad, porque una de las cosas más importantes es que nosotros como pueblo de Dios siempre somos llamados a pasar ese conocimiento a las nuevas generaciones. Tenemos también y queremos presentar en estos momentos porque queremos enfatizar la extensión El Paso, ya que estamos promoviendo el seminario aquí en El Paso. Lo queremos promover en México también, pero hoy es el énfasis de la extensión El Paso, pues quizás vamos a tener otra semanita, ¿verdad?, con el hermano Juan Francisco para poder promover la extensión El Paso y el bien que queremos hacerle. Nosotros no queremos trabajar independiente de las iglesias, queremos trabajar con los pastores, para los pastores, para ayudar a las iglesias, para que ellos puedan usar los recursos que tienen en sus manos para el bien del reino. Así que vamos a presentar nuestro segundo video. Nuestro segundo video es, ¿cómo lo llamamos? Campus Extensión El Paso. Y en estos momentos vamos a ver un corto video acerca de lo que estamos haciendo en El Paso. Ahí van a ver al hermano Juan Francisco, que siempre es buen mozo y se ve muy bien, fotogénico, y ha estado dándole apoyo y dirección y la pauta a la extensión El Paso por los últimos 4 o 5 años. Muy bien, ya tuvimos todos la oportunidad de ver ese video que habla sobre la extensión del paso y la preparación de futuros líderes y pastores aquí en El Paso a través de del seminario Todas las Naciones. Tenemos con nosotros no solamente a un siervo de Dios, pero también al presente director
de la extensión o del campus El Paso, el hermano pastor, también el maestro, que también es un maestro, Juan Francisco López. Quisiera comenzar para preguntarle que nos diera una pequeña reseña de sí mismo, nos hablara de su background, de dónde viene, cuántos años ha estado en el seminario y cuándo comenzó como director de la extensión. Bien, con mucho gusto, Pastor Eduardo, gracias. Es una bendición poder representar esta institución educativa. Soy graduado del Seminario de Todas las Naciones en una maestría y ello me ha permitido servir. Después pasé a otros estudios en otra escuela teológica aquí en Texas y hemos enseñado ya por 15 años en las modalidades virtual, sabatina, tanto Juárez del Paso como el programa residencial. Solo me falta el área de música, aunque ahí no creo que soy muy buen cantante. Radico aquí en El Paso, tengo 30 años, conozco el área, Juárez, El Paso, Las Cruces. Estoy sirviendo en una iglesia hispana en Las Cruces, tengo 10 años en aquel lugar. Y en el área académica soy ingeniero topógrafo, tengo 30 años de casado con la misma esposa, mi esposa Diana. Y estamos para servir en estas modalidades que presentamos. Nuestro campus en El Paso ofrece dos programas. El programa en bachillerato o lo que le conocemos como un asociado. Y ahí son 2 años. El programa de licenciatura son 4 años o el equivalente a 80 créditos en asociado o el doble, ¿verdad?, en esa licenciatura. Debo decirle que mi licenciatura me sirve aún en Estados Unidos. Cuando es reconocida por Educación Pública, o lo que mencionó el Pastor Eduardo, Secretaría de Educación Pública es reconocida por Estados Unidos y ello me ha permitido tener reconocimiento académico en este lugar, pero también nuestra institución fue reconocida en otros y es reconocida en otras instituciones teológicas. Y nosotros estamos aquí para servir a la iglesia, nunca para decirles cómo hacer las cosas ni en qué están equivocados, simplemente preparar a sus líderes, sean maestros de escuela dominical o estén en el área de alabanza o estén sirviendo en el área de los niños o el departamento de varones o mujeres. Esto es importante. No buscamos tampoco desviar a ningún estudiante de donde se encuentra sirviendo. Entonces, el énfasis se encuentra ahí. Nuestros maestros, profesores en el campus o extensión El Paso, todos tienen maestría para servir mejor y todos están activos en un ministerio. Todos están pastoreando, dirigiendo alguna organización. De ahí pasamos de la parte teórica a la praxis. Sí, pues queremos que el estudiante tenga un momento de acercamiento práctico, tanto en consejería o ministerial, con cada uno de los profesores. Nuestro maestro Eduardo fue el fundador de esta extensión, de este campus, y me heredó pues esta responsabilidad, y ahí vamos sirviendo a nuestro Dios. Muy bien. Juan Francisco, ¿cuál ha sido tu experiencia en la extensión del Paso? Quizás en un minuto vamos a tomar un corto de tres minutos de intermedio, y luego continuaremos con la interrogación o con la entrevista. Reconocemos que tú has hecho un magnífico trabajo en ese sentido, de que has estado presente en las buenas y en las malas, y además de todo has mantenido el seminario, la extensión, y por eso estamos eternamente agradecidos. Pero diciéndonos esto, y yo creo que ya no tenemos tiempo, creo que dentro de 30 segundos vamos a tener un video musical, y entonces tan pronto el video musical termine, vamos a comenzar otra vez a retomar otra vez la entrevista. Adelante. Muy bien, estamos de vuelta y vamos a continuar con la entrevista y con la
exposición que nos está dando el maestro Juan Francisco, director de la extensión El Paso, sobre la extensión, sobre el seminario y sobre el servicio que por los pasados 15 años él ha dado a nuestro querido seminario. Como habíamos dicho, el seminario se preocupa en tener personas bien preparadas para que puedan enseñar bien y pasar el conocimiento correcto, bíblico, a las nuevas generaciones. Por eso las personas que enseñan en el seminario son personas muy capacitadas, de maestría a doctorado. Y muchos ya terminaron su maestría, otros están queriendo terminar su doctorado. Y nuestro propósito es, sí, queremos ser intelectual, pero también queremos ser espiritual y queremos también ser prácticos en el ministerio. No estamos aquí para decirle a la iglesia qué hacer y qué decir o cómo deben de hacer las cosas. Estamos aquí para servir la iglesia, para ayudar a los pastores en todo lo que ellos puedan necesitar. Por eso en el futuro creo que va a ser conveniente tener actividades, llamar a pastores más y más para preguntarles por su opinión en lo que debemos hacer como iglesia de Dios y como seminario, cómo servir mejor a esa iglesia. Porque Dios no nos llamó a establecer seminarios. Dios nos llamó al pueblo a plantar la iglesia, ¿verdad? A fundar la iglesia. Y nosotros nos unimos como una institución para ayudar a la iglesia, ¿verdad? No para regir en la iglesia. Muy bien, ahora que hemos dado estas palabras, queremos volver con el hermano Juan Francisco con esta pregunta. Hermano Juan Francisco, ¿qué podemos hacer para ayudar a las iglesias a entrenar mejor a sus líderes? Muy bien, sí, Pastor Eduardo, con mucho gusto. La experiencia que hemos tenido a través de las diferentes generaciones que Dios nos ha permitido servir ha sido el orientar a la misma generación que estudia con nosotros. Hay problemas familiares, hay problemas dentro del contexto social, y ahorita ni se diga en la cuestión de pandemia y en una guerra que amenaza con ir a niveles mundiales y nuclear. La idea no es espantar a nadie, la idea es cómo afrontar, cómo ayudar a la sociedad, aún dentro de la iglesia y fuera de nuestra iglesia. Bueno, de las consejerías que nosotros estamos impartiendo, hay una muy distintiva, creo que la única que tiene que ver con la Biblia, es noutética, que es un término griego, que tiene que ver cómo orientar desde una perspectiva de Dios la orientación hacia una mejor conducta, valores y resolución de conflictos familiares y sociales. Sabemos que el gobierno tiene muy buenos programas, pero la iglesia coadyuva y el seminario educa para poder ir en este sentido con los valores de Dios. Y la otra que hacemos un énfasis muy marcado es la consejería sistémica. Es donde vemos nosotros el problema a nivel familiar. Si el problema le afecta a papá y mamá, se va a reflejar en los hijos y posiblemente viva ahí la tía, la abuelita, y afecta el pecado, vamos a llamarlo así. El pecado afecta e infecta la vida de nuestros hogares, nuestra sociedad. Durante estos 15 años, aún nosotros mismos, los profesores, hemos dado orientación y consejería a nuestros estudiantes. Sí incorporamos algunos elementos dentro de la psicología, Rogers en Estados Unidos y Gestalt en el área, bueno, en aquel lejano país de Alemania. No siempre, ¿verdad?, incorporamos conceptos de otras áreas, pero no estamos peleados. Nuestro énfasis es que hay un gran aporte de la Biblia para poder orientar a nuestra sociedad aunado a otras disciplinas. El próximo bimestre que tenemos en mayo tiene que ver con la evangelización. Desde la definición del concepto hasta la otra, que es cómo hago evangelismo personal, masivo, colectivo,
y es una de las áreas más descuidadas, no solamente aquí, a nivel mundial, en Estados Unidos, las estadísticas son bastante bajas. Y otra área muy importante que hemos descuidado es la disciplina de la oración. Más pocas en las estadísticas que nos dan aquí es que pocas personas dedican más de 60 minutos por día a hablar con nuestro Dios, y es vital. Entonces hay muchas disciplinas dentro de la educación teológica que no solamente la enseñamos, la practicamos. Y por ahí, Pastor Eduardo, vamos nosotros aportando nuestro granito de educación y de práctica que estudiantes. Sí. Me da mucho gusto que hayas mencionado sobre la consejería, porque más y más vemos estudiantes, líderes, que están buscando cómo prepararse mejor para poder aconsejar mejor a sus iglesias, a sus hermanos en Cristo, a sus familias, y que vemos que ha habido un surgimiento muy grande y de interés de parte de muchos cristianos. Quiero que ustedes sepan que en el seminario La Extensión El Paso, el pastor Juan Francisco es una de las personas que da muy buenos cursos sobre cómo aconsejar y cómo ayudar en la consejería a la iglesia. Y estamos más que dispuestos a presentar cursos para usted y para la iglesia y para los líderes de la iglesia en cómo servir mejor en esta área tan importante. Le agradezco mucho todo lo que nos ha estado diciendo, Pastor. Como comenzamos hablando del seminario Todas las Naciones y dijimos que hoy íbamos a enfatizar la extensión, el paso, y también hablamos de que ha habido un desarrollo que ha surgido no solamente en El Paso, pero también en las diferentes programas que tenemos en la en el seminario. Y es que más y más estamos viendo que la mujer está tomando un paso más de liderazgo más grande dentro de la iglesia. Yo no sé si es los tiempos o yo no sé si es que porque los hombres de Dios no quieren responder al llamado de Dios y no han tomado el liderazgo que deben de tomar dentro de la iglesia, pero las mujeres son muy sensitivas a querer prepararse para servir mejor en el reino. Nos da gusto, nos entristece ver que muchos hombres ya no están interesados en seguir tanto al Señor en una forma diligente en esa área, pero estamos contentos también de ver que son las mujeres las que toman ese lugar. En la historia eso sucedió también en el 1800, cuando ya no había casi hombres que querían irse de misioneros, surgió el gran evento de cientos de mujeres que salieron como misioneras por todo el mundo cuando los hombres dejaron de responder al llamado de ser misioneros. Y fueron ellas las que Dios levantó en aquel momento de necesidad para llevar a cabo la función de extender el reino, de lo cual estamos muy agradecidos. Y estas cosas pasan por ciclo y vemos que hoy en día menos y menos hombres muestran interés, aunque sí hay un grupo de hombres. No quiero dar a entender que los hombres no servimos para nada, porque todavía hay un grupito de hombres que queremos servir en el reino. Pero más y más yo doy gracias a Dios porque la sensibilidad de la mujer. Voy a leer una lectura, voy a traer una reseña sobre Juan capítulo 12, del 1 al 11. Le voy a pedir a mi esposa, Eudora, que hoy estamos haciendo énfasis en la mujer, que nos lee de lectura del capítulo 12, versículo del 1 al 12, ¿no? Al 11. Gracias. Es un honor poder leer la palabra del Señor. Y especialmente aquí estamos viendo
cómo una mujer tuvo el privilegio tan grande de hacer un acto tan marcado y de que se dice que esta lectura se escuchará por todo el mundo. Así es que leo, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. María servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados en la mesa con él, con Cristo. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala. Para el día de mi sepultura, ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Mas a mí, Jesús, no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Gracias, mi querida consierva, en el Evangelio, mi hermosa esposa Olivia, por dar lectura con tanto énfasis a la palabra de Dios. Los principios que quiero tomar de aquí son los siguientes. 6 días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania. Quiere decir que 6 días antes de morir, Jesús se presentó en Betania, el lugar donde vivía Lázaro y su familia, María, y ¿cómo se llamaba la otra? No aparece ahí. Marta, se me olvida el nombre de Marta. Estaban ellos dándole una comida a nuestro Señor Jesucristo. Betania era un lugar muy especial para Jesús. Él iba muy a menudo a esa área y había hecho centenares de milagros, ¿sí? Mucha gente venía a escucharlo y de alguna manera muchos creyeron en él. Y el evangelio o el reino se había expandido grandemente en esa área y él visitó muy a menudo esa área de Galilea y esa ciudad que se llamaba Betania, ¿sí? Encima de eso, no solamente era un lugar que él visitaba, pero tenía un grupo de amigos, Lázaro, María y Marta, que era un lugar de descanso donde él podía pasar su tiempo cuando terminaba su ministerio durante el día. Este evento sucede después de la resurrección de Lázaro. Lázaro había muerto y él lo había resucitado. Y le estaban ofreciendo una comida. Algunas otras versiones aparentemente dejan saber
que lo están agasajando por el milagro que él había hecho de volver a darle la vida a Lázaro. Y Lázaro estaba ahí presente. Y de repente aparece María. María, la que no le gustaba trabajar, ¿verdad? No, prefería estar escuchando a Jesús que ponerse a trabajar. Pero ese día estaba sirviendo. No sé si había habido un cambio en su corazón. No sé qué clase de vida había tenido María. Pero ella viene con una libra de perfume de nardo, de mucho precio, dice aquí. Las otras versiones dicen que era equivalente a un año de trabajo. ¿Se imagina? Si una persona gana 30,000, $40,000 al año, ese perfume hoy en día tendría el equivalente valor de $40,000. Y son todos sus ahorros. Pero ella está tan agradecida con Jesús por lo que él ha hecho por ella, que él está más que dispuesto a entregarlo a Jesús, a ungirlo, a prepararlo de cierta manera para su muerte, porque sí se lo merecía. Esta mujer viene con aquel perfume y unge la cabeza de Jesús, unge los pies de Jesús. Hace todo esto por ella. La casa se llena de olor fragante, pero hay una actitud incorrecta. Hay un hombre ahí que supuestamente tiene un argumento bonito, precioso. ¿Por qué no le damos esto a los pobres? ¿Verdad? En realidad, el argumento es bueno. Algunos de sus discípulos hasta están de acuerdo con él. ¿Por qué no le damos esto a los pobres? ¿Por qué tiene que se lo queremos dar a Jesús? ¿No? Y la idea no era por la motivación pura de darle eso a los pobres. Suena tan bonito. A veces los hombres usan estas cosas para decir lo que ellos quieren. ¿Sí? Entonces, el olor perfume esa unción que le estábamos dando a Jesús. Y la motivación era el amor que ella tenía. Pero tengamos cuidado con las motivaciones equivocadas, ¿verdad? Porque en realidad el hombre era un ladrón. Y lo que quería era robarse el dinero para él, sacar provecho, lucrar del evangelio. Y eso es lo que queremos enseñarle a los siervos de Dios en el seminario. Que el evangelio no es para lucrar. Y no es para beneficiarnos nosotros, sino para propagar el reino. Que Dios nos bendiga en esto, porque eso es uno de los eventos más bonitos, más bellos que hemos logrado hacer o que se logró hacer en la vida de Jesús y que Jesús lo aceptó con mucha alegría porque era algo para él. Específico para él, aquel que daría su vida por nosotros, estaba siendo ungido en ese momento como preparación para su muerte. Y esa es la gran verdad que queremos enseñar. Fue un acto de amor, un acto de amor. Muy bien, y con esto estamos por terminar nuestra preparación, nuestra presentación. Hay ciertas peticiones que tenemos, que queremos, están por delante y por detrás, así que vamos a asegurarnos de que todas los podamos leer. Le pedimos a nuestro hermano Juan Francisco que nos lea una de las peticiones y que nos diga quién es. ¿Qué es lo que la petición nos está pidiendo, la persona? Estemos claros en dar el nombre y el apellido. Sí, con mucho gusto, aunque aquí no tengo el apellido, dice Marta, okay. Pero Dios le conoce y ella pide sanidad de cáncer. Claro que Dios cura el cáncer y pedimos que Dios bendiga a Marta donde quiera que esté. Y también a Héctor Martínez pide sanidad, restauración,
por Héctor Martínez y Graciela Acosta. Dios bendiga estas dos vidas. Muy bien, gracias a Dios. Marta Vela, que Dios le dé sanidad, especialmente en el área de los nervios. Manuela González, por luz también, por sanidad. Muy bien, yo tengo también aquí a Hermelinda, no me da el apellido, pero me dice su nombre. Liberación de alcoholismo de su hijo Francisco Rodríguez. Dios es poderoso y Dios puede liberar a Francisco Rodríguez del alcoholismo. También tenemos a Lupita Martínez, que está enferma de los riñones y está pidiendo que le demos sanidad, que Dios le dé sanidad de los riñones a ella en estos momentos. También es otra petición que se ha traído. Juan Francisco, ¿tienes más? Sí, tengo la última y es por ambos lados. Belinda pide por Alfredo Ramírez y su salud, en especialmente oídos, dedos y por sus piernas. Bueno, Dios tiene misericordia y nosotros creemos que sigue haciendo milagros. Es el mismo de ayer y hoy y siempre, y Dios dará su bendición en esta petición. También tenemos otra persona, su nombre es Irma. Yo creo que hemos mencionado otras Irmas aquí, ¿no? Pero tiene muchas complicaciones de salud y también queremos orar por las complicaciones. Así que rapidito, luego tomaremos esto para seguir orando después que se termine el programa. Pero Juan Francisco, ¿quieres hacer una oración por las peticiones que hemos hecho? No tienes que mencionarlas, simplemente que Dios conteste cada una de ellas y luego yo cierro en oración. Querido Dios, agradecemos la bendición de estar en este medio televisivo y porque se propaga no solamente en esta frontera tu palabra y las necesidades que expresamos, sino aún hasta América y países cerrados al Evangelio. Pedimos, Padre, tu sanidad poderosa en cada nombre que se ha mencionado, en cada persona, y también pedimos por nuestra sociedad en dolor, por esta pandemia que ya se fue, pero todavía sigue causando estragos. No estamos totalmente libres, pero Señor, confiamos en ti. Bendice a países que están en problemas de situación bélica, seguridad pública. Bendice a nuestras familias aquí en esta sociedad y en nuestros ministerios. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sí, Padre. También nos unimos a la oración y te pedimos que tú nos sigas contestando nuestras oraciones y que muchas personas puedan venir a Cristo como resultado de lo que hemos dicho y hecho en esta mañana. En nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Bueno, el seminario se encuentra aquí en El Paso. Tenemos una dirección que se podría poner, pero la vamos a mencionar. Es Maud. 11601. 11601. Maud Drive, 11601. Estamos presentes todos los sábados de 8 de la mañana a 12 y media. Están invitados a venir a hacerse miembros de la extensión o a la misma vez tomar parte en una de las clases para que puedan saber y conocer lo que estamos haciendo. Nuestros teléfonos son 915-345-0098, 915-345-0098 o el teléfono 915-539-3390, 539-3390. Que Dios los bendiga y gracias.